donaciones internacionales, ¿cuáles tenemos? Hemos recibido 7 por conducto de la Cancillería, que son de empresas o asociaciones provenientes de China, Corea del Sur, Dinamarca, los Estados Unidos de América y Suiza. De China, la Fundación Jack Ma y la Fundación Ali Baba fueron los primeros en acercarse a nuestro país a través de los canales diplomáticos y realizaron una donación de 100,000 cubrebocas tricapa, 50,000 pruebas de detección PCR, así como 5 ventiladores respiratorios que fueron destinados al Insabi. La Asociación de Dongguan de Amistad con Países Extranjeros, así como la Asociación de Empresarios Shonghua, ambas de China, donaron 65,000 cubrebocas tricapa a instituciones del sector salud. De Corea, Dasung Co. Limited donó 100 trajes protectores y 10 litros de gel antibacterial, ambos al Insabi. La empresa Lego danesa donó al Gobierno de México 8,000 lentes especiales y caretas protectoras para los médicos. Direct Relief, asociación no gubernamental con sede en Estados Unidos, donó 1,000 mascarillas N95. La farmacéutica Novartis donó 3,600 frascos con 100 tabletas de hidroxicloroquina para brindar tratamiento a 20,000 pacientes COVID-19 bajo protocolo clínico. Todas estas donaciones se han entregado a Insabi o a instituciones del sector salud.